días a todos, es un placer saludarlos a través de la frecuencia de EXA 98.7 con este nuevo programa que está dedicado a abrir la mente, a sanar heridas del pasado, a conectarnos con nuestro yo y sobre todo a mejorar todo lo que tengamos que cambiar para tener un muy buen futuro. Y es un gusto estar contigo, Karen Mendizábal, locutora, conductora, amiga y madre. Madre, solo hay una. Buenos días, Ulvia, y a toda la gente que nos escucha, efectivamente, ahora por la frecuencia naranja, y vamos a tener un programa, pues, que seguramente les va a llenar los corazones de buena vibra, eso es lo que queremos, la buena actitud. Además, en sábado ya terminamos todos los estreses de la semana, así es que aquí los vamos a estar esperando puntualmente, con temas que seguramente nos dejarán un ratito de reflexión. Y sobre todo, pues, lo que te decía, de buena vibra, de buena energía para andar así por la vida. Despertar la conciencia, más que nada, ¿no? Sí. Y además, hoy es un día muy especial para toda la familia de Grupo Tribuna y sobre todo para nosotras, porque este proyecto, déjenme comentarles, que ya se estaba cocinando desde hace como un año. Tardó. Y hoy es una realidad. Entonces, la verdad, lo que queremos es que ustedes se identifiquen con nosotros, que a través de las redes sociales de arroba Ser Consciente o en Facebook, en la fanpage de Ser Consciente, o a través de los teléfonos 232-8000, bueno, pues puedan hablarnos, ser este enlace entre ustedes, entre organismos empresariales, públicos, privados, y que vean que nosotros somos aliados, que estamos para escucharlos, que cualquier problema lo vamos a atender, y sobre todo que vamos a abordar temas muy interesantes, reales, siempre acompañados de especialistas, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta, Karen. Entonces es muy importante que sepamos hacia dónde vamos a ir. Y precisamente, ¿qué es ser consciente? ¿Por qué escoger este tema, Karen? Porque tenemos que hacernos consciente de qué es lo que comemos, cómo vivimos, qué es lo que decimos, el poder de la palabra, que es muy importante, cómo podemos afectar a otros, porque no pensamos muchas veces ni lo que decimos, ni lo que actuamos. Ni lo que hacemos. Y bueno, ese es el punto, ¿no? El ser consciente de, pues, ¿quién soy yo? Primero vamos a empezarle por ahí y, bueno, desde luego, una vez teniendo la respuesta, que es un trabajo diario, ¿eh? No creamos que en una lo vamos a entender, eso lo vamos a ir trabajando. Y bueno, pues, fíjate que tuvimos la oportunidad de platicar con una mujer que está, pues, realmente relacionada con el tema, que lo sabe perfecto y que además lo puede, pues, dar a conocer a mucha gente. Es parte también de esta labor que ella tiene de ayudar a los demás, y estamos hablando de Rocío Benavente, que es mental coach muy conocida, desde luego, aquí en Puebla. ¿Y qué te parece que escuchamos, pues, de boca de ella, que es ser consciente? Y de ahí le vamos a ir tomando. Así es, algunos detallitos. Para que dejemos de culpar a los demás de lo que nos pasa y nos hagamos responsables de nuestros actos para decir, ahora sí, soy consciente. Vamos a escuchar a Rocío. Estás escuchando Ser Consciente con Ulvia Barranco y Karen Mendizábal. Ser Consciente. Lo primero es el ser. Porque ¿qué somos nosotros? Seres, ¿sí? Nosotros somos seres de luz que a través de esta manifestación física, o sea, el cuerpo, venimos a manejar emociones. Lo que realmente atora a todo ser humano son las emociones. Ese filtro llamado emociones, al día tenemos 144 emociones aproximadamente. Pasamos por un abanico total de emoción. Que si el hijo, que si el marido, que si el teléfono, que si la amiga, la mamá, que si vas manejando el trabajo. O sea, todo, cada segundo vas pasando por todo ese filtro de emociones. Las emociones, cuando no las sabes trabajar, ¿sí? Te vas a la sombra de las emociones, te vas a lo contrario. O sea, las dimensionas, te enojas, ¿sí? Y eso te lleva a crear sentimientos. Cualquier emoción es un sentimiento al final transformado. Y ese sentimiento, si tú no lo sabes entender, ese sentimiento lo vas a dar en pensamientos, pero vas a empezar a trabajar pensamientos negativos, pensamientos de enojo. En el pasado está la tristeza, en el futuro está el miedo, y en el presente está la ira. ¿Por qué la ira? Porque la ira es un impulsor. Tú necesitas ira, que es esa fuerza para pararte, para moverte. Necesitas esa ira para llegar a tu trabajo, para, o sea, necesitas esa fuerza, ese impulso. Y eso solamente se da en el momento y en el presente. Y lo único que importa es el presente. No hay más. Lo único, aquí y ahora. Todos tenemos conciencia, pero la edad cronológica no corresponde a la edad del alma. Hay almas que tienen 50 años y se siguen comportando como niños de 3 años.
haciendo berrinches, enojándose, agarro mis canicas y me voy, ya no quiero nada contigo. O sea, son almas infantiles. Entonces, cada comportamiento que tú tienes, tienes que saber cuál es tu edad de tu alma. No corresponde a tu edad cronológica. Es muy diferente. Entonces, tienes que estar consciente de en dónde te estás moviendo y qué estás haciendo. Antes de tomar cualquier decisión, tú tienes que parar. Cuando tú paras, ¿qué haces? Respiras. Ves el abanico de posibilidades que tienes, ¿sí? Y después eliges. A ver, voy sobre esto. Y ahí tomas acción. Si tú no haces todos estos pasos, te conviertes en una persona reactiva y no proactiva. El despertar de la conciencia es ser proactivo. Estar, ¿sí?, en pro de a favor de los otros, estar en pro del amor, estar en un estado consciente de amor todo el tiempo. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es el despertar de la conciencia? Es estar en el aquí y en el ahora, en presencia y en conexión contigo. Ser consciente. Exa FM. Más de 70 estaciones en 8 países de América. Ponte. Pues qué mejor que continuar con estos temas motivacionales. Y ya escuchábamos lo que decía Rocío Benavente, Mental Coach, que efectivamente tenemos que, pues, actuar y vivir el hoy, ¿no? Ya dejar de preocuparnos del pasado, para y del qué futuro, recordar, para qué estar tristes, sí. No, ya, es hora de cambiar y de estar motivados y la mejor actitud. Cara. Hay que cambiarse el chip y, pues, si tienes 40, actúa como de 40, si tienes 30, como de 30, ¿verdad? Porque, bueno, esta también es una parte de hazte consciente de quién eres y en qué momento estás de tu vida. Así es, y hacia dónde queremos llegar. Y bueno, para nosotras es un placer de verdad recibir en el estudio, en cabina, a nuestra madrina de lujo, porque está sin duda con nosotros, la secretaria de Educación Pública, Patti Vázquez. De verdad, qué placer tenerte, porque desde hace como un año lo platicamos y te dijimos, queremos que por favor el sábado a las 9, no sabemos qué día, no sabemos qué año, no sabemos qué sábado, pero ya sabemos que estás aquí. Hablando de temas, pues ya lo escuchábamos, motivacionales, la cara bonita, lo padre. Ya de pronto estamos como muy cargadas de malas noticias y nos despertamos tristes, enojadas, qué es lo que está pasando en México, en el mundo, pero también hay muy buenas historias. Y de verdad es un gusto que nos platique sobre este tema, este proyecto que trae la Secretaría de Educación Pública sobre 1,000 niñas, 1,000 futuros. ¿Cómo cambiarles la vida a muchas pequeñas que a veces piensan, no puedo, no tengo ni los medios, yo quiero ser diferente? ¿Cómo fue? Pues, primero que nada, 1,000 gracias. ¿Cómo están? Yo muy contenta de estar aquí. Yo espero que les vaya súper bien en este arranque del programa. Les deseo de verdad el mayor de los éxitos. Yo estoy súper, súper contenta de estar aquí. Yo creo que siempre hay que empezar el día bien y de buenas. Lo digo mucho al equipo y a mí misma, porque efectivamente el mundo está lleno de malas noticias y todos los días se nos pone un problema de por medio. Pero bueno, hablando concretamente del programa de 1,000 niñas, 1,000 futuros, es justo un programa que no sabíamos, la verdad, a dónde íbamos a llegar. Y justo un tema motivacional, ¿no? Como el tema de que ustedes están arrancando. Nosotros nos dimos a la tarea. Este es un programa de una alianza global que se hace ya con la Academia de Ciencias de Nueva York y la US Mexico Foundation. Es un programa que participa en muchos países, que detecta jóvenes mujeres talentosas en las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Pues pareciera como de qué estás hablando, ¿no? Y la verdad es que hay niñas y hay jóvenes poblanas súper talentosas en las escuelas públicas, que les va muy bien en química, que les va muy bien, uh-huh, en biología, que son buenazas en matemáticas o incluso en el uso de la compu, que les gusta programar, les gusta hacerle meter ahí a los temas. Y entonces nos dimos a la tarea, lo primero, de pedirle que la primera vez que se implementara el programa en México fuera solo exclusivo para Puebla. Entonces, la verdad, lo logramos. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Me costó un trabajo importante negociar eso, pero bueno, la única condición era que entraran solamente jóvenes poblanas en esta primera parte de la fase mexicana. Y nos dimos a la tarea de detectar. Y entonces, ¿cómo le hicimos? Bueno, pues obviamente un criterio muy importante fueron las calificaciones. Otro criterio muy importante fue el que hablaran un poquito de inglés. Sí. No lo tenían que dominar, pero es muy importante.
Y otro criterio es, por supuesto, que tuvieran claridad o por lo menos interés de estudiar, de continuar con sus estudios de educación superior. Y aquí empieza una parte bien importante. Cuando nos reunimos con ellas, estas chicas, logramos detectar a 75 en un propedéutico, con la cual, junto con Rebeca Vargas, es la directora, la presidenta de la Fundación US Mexico Foundation, que además es una mujer mexicana, que además... Y ya radica ya en Nueva York. Trabajó 18 años en el sector bancario, entonces es una mujer talentosísima. Uh-huh. Y hablamos con las chicas y les dijimos, a ver, varias preguntas. ¿Cuántas de ustedes es la primera vez que se inscriben en un programa de este tipo? El 100% levantó la mano. ¿Cuántas de ustedes se inscribieron pensando que la podían hacer? Y la verdad es que ninguna, ¿no? Que no confían, ¿no? Que no confía. Ahí entra también, ¿no? ¿Cuántos de ustedes les dijeron a sus papás? Y la verdad es que casi el 80% se inscribió escondidas de sus papás, porque la tradición quizás arraigada es que las mujeres, dependiendo la localidad, la costumbre y demás, es que se tienen que quedar en casa en algunos casos, en otros casos en su comunidad, sin estudiar. Son chicas entonces de todo el estado de Puebla. Son chicas de todo el estado. No de capital. De todo el estado de Puebla. Sí. Todo el estado. O sea, lo que priorizamos fue una estrategia de equidad y de inclusión. Entonces, hay historias lindísimas de ellas. Cada una tiene su historia de vida. Yo les platico, se me pone chinita la piel porque recuerdo muchas. Una de ellas, una chica de Chipilo, lindísima, talentosísima, el Conalep, se escribió escondidas de su mamá porque su mamá le dijo que nunca lo iba a lograr. Entonces ella dijo, no importa, lo voy a lograr. Otras que tienen a sus papás fuera de Puebla, que pues no les pudieron decir. Otra que perdieron familia, o sea, recientemente en durante el programa. Entonces, al final del día, todas se inscribieron con una causa que es, lo voy a intentar, sin creer en ellas. Y qué duro, ¿no? Porque te estás enfrentando a que, pues, tus papás no te apoyan, tienes una cultura de que la mujer solo se hizo para trabajar, pero también o para casarse. A la inseguridad de que en ciertas áreas, por ejemplo, en ingeniería, una mujer es así como que no está dentro de los parámetros, ¿no? Desafortunadamente, y no sé por qué hemos avanzado así. Y pero además, gracias a estos programas, me parece que sí se está revirtiendo también esa idea. Y que hoy son las carreras del futuro, porque la ciencia, la tecnología es lo que tiene ahorita más auge. Y la verdad, qué bueno que existan programas así para ti y que se les apoye, porque ha de ser muy difícil que te enfrentes a que ni siquiera confían en ti, tu propia familia, y eso pues te lo proyectan y tú de pronto dices, no, ¿para qué me voy a lanzar algo si igual y no puedo? Exacto. ¿No? Y fue un poquito lo que nos propusimos. El programa tiene tres partes, ¿no? Tiene unos contenidos que pone la Academia de Ciencias de Nueva York, tiene otros contenidos que la verdad conseguimos en Puebla, que es el prepararles en el idioma, obviamente, que lo hicimos de la mano de la UAP, y uno tercero que no estaba en el arranque del programa, pero que dijimos, chin, nos está fallando esta parte, que es el tema del desarrollo personal de las chicas, ¿no? Entonces, le metimos todos los sábados, ellas tenían que venir todos los sábados a la ciudad de Puebla a trabajar, y lo que hicimos fue trabajar su desarrollo personal, quiénes son, que estén mucho más seguras, que estén, que puedan expresarse de manera oral, fuerte, bien, claro, vaya, que lo puedan hacer bien, que puedan sentirse seguras al expresar sus ideas. Entonces trabajamos con ellas esa primera parte de desarrollo personal, que hoy son otras, hoy se paran, ahorita les tengo que contar varias cositas, pero se paran ya a hablar súper seguras, te dicen voy a estudiar ingeniería en mecatrónica, en alimentos, hoy pues voy a ser farmacobióloga, ¿no? O sea, hoy son otras chavas. Y sobre todo que hoy confían en ellas y hace falta mucho que nosotros las podamos apoyar desde las autoridades, desde la casa, la sociedad, todos unir esfuerzos. Pati, el programa todavía está vigente. El programa... ¿Qué viene ahora? Terminó su primera fase, ¿no? Okay. La primera generación arrancó en septiembre del 2015 y se graduaron el 29 de julio en Nueva York. ¡Guau, qué padre! Hicimos una ceremonia de graduación muy linda en el Hunter College del Centro de Universidades de Nueva York. Y
¿Y qué sigue? Pues una nueva convocatoria. Ajá. Ahora lo que me ha pedido la Academia de Ciencias de Nueva York y la US Mexico Foundation es que le demos chance a otras jóvenes mexicanas de otros estados. Entonces vamos a saber lugares. Me parece que está bien. Exacto. Porque el sol sale para todos. Pero no te nos vayas, vamos a continuar platicando contigo y con alguna de las chicas que nos cuenten de viva voz esta experiencia, porque todavía falta mucho. Mucho, Karen. Les voy a cambiar un poquito el tema. A ver, pero nos va a interesar igual, porque somos mujeres y bueno, pues esto es importante. Fíjense que en Natuforum encontrarán un aliado que ayudará a librar la batalla contra la celulitis. Gel activo que por sus características facilitarán la quema de grasa, reduciendo medidas, tonifica y reafirma. Así es que los puedes encontrar en Facebook como Así Se Pero Salud Natural. Pues ya lo escucharon, es una muy buena opción y sobre todo, pues, ¿por qué no? A todos nos hace falta una ayudadita. Y bueno, pues vamos a estar continuando platicando de este proyecto tan importante y está con nosotros una chica preciosa. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Liz. Oye, vente para acá, por más cerquita. Tu hermosa voz no la vamos a escuchar. Liz, ¿cuántos años tienes? Tengo 18 años. 18 años, ya nos platicaban un poquito de esta experiencia, pero queremos que tú nos compartas un poquito de tu historia. Primero, ¿de dónde eres originaria? Soy de Santiago Momoxpan, de aquí en Cholula. ¿Qué quisiste estudiar? ¿Por qué decidir inscribirte? Bueno, pues en realidad nos escogieron en la escuela, o sea, fue una elección de acuerdo al promedio y a cómo veían que nos desenvolvíamos y así. Y entonces, pues fue, las maestras nos mandaron a traer, nos preguntaron que si queríamos ser participantes de su programa y pues dijimos que sí, entonces empezamos a hacer todos los requisitos para poder ingresar y pues ya terminamos, de hecho. Fue casi un año. ¿Y tú a qué te enfocaste? ¿Cuál es así tú? ¿Qué quiero estudiar? Sí. Bueno, yo voy a estudiar comunicación y tecnología. ¿Por qué? Pues siento que la comunicación es como que el factor importante de una buena relación. Para una buena convivencia, uh-huh. Entonces es la comunicación, pero yo me enfocaría más en lo que es la tecnología para crear comunicación. Toda la relación que hay entre comunicación, sí. Y tecnología, ahora, bueno, creo que es como la nueva forma de comunicarse de alguna manera. Sí, ¿no? Tecnología. Bueno, pues no te nos vayas porque hay mucho que platicar contigo. Vamos a un corte, una pequeña pausa y regresamos aquí en Ser Consciente. Esto es Ser Consciente con Olvia Barranco y Karen Mendizábal. Seguimos en Ser Consciente con Olvia Barranco y Karen Mendizábal. Ser Consciente presenta Cuéntamelo. Y bueno, pues ya estamos de regreso con Liz para que nos continúe platicar esta experiencia en Nueva York. ¿Qué sentiste cuando, primero, saliste de tu casa? No sé si tus papás te apoyaron o no. Si te tuviste que enfrentar a lo mejor algún conflicto emocional, no sé, familiar, personal, y de pronto te trasladas y estás en Nueva York. ¿Cómo se siente? Pues realmente siempre recibí apoyo de mi familia, de todos, dando maestros, amigos, de todo el mundo recibí mucho apoyo y... Pues al momento de irme, pues los sentimientos como que todos se encuentran, ¿no? Entonces todas nos despidieron llorando a nuestros papás. Muchas que ya habían viajado decían, pero bueno, no muchas, sino una chica que ya tenía nacionalidad de americana, pues ya había estado allá. Entonces dice, ¿pero por qué lloran? Le digo, bueno, es que yo nunca he salido de mi casa así tanto tiempo y tan lejos. Entonces por eso es que mis papás pues sí sentían como ese separamiento mucho, mis abuelitos, mis hermanos, todos llorando. Entonces pues sí me ganó el sentimiento y así fue una emoción muy encontrada, pero a la vez la emoción de conocer Nueva York, de estar en una ciudad súper grande donde pues todas las estrellas nacen, ¿no? Entonces tú ya naciste ahí, Liz. ¿Cómo fue la experiencia ya de estar ahí ya en la cuestión de los estudios? ¿Algún reto al que te hayas tenido que enfrentar? Pues realmente compartir cuarto, convivir con las demás niñas, porque en realidad pues todas somos como muy unidas, somos amigas, pero pues no nos juntábamos con todas, ¿no? Entonces fue convivir y conocer a más personas, conocer sus gustos, o sea,
no es como dormir sola y hacer tus cosas y no recoges tu cuarto, pues nadie lo ve, pero ahí sí era como convivir con ellas. Ese fue, yo creo que el mayor reto. También el intentar hablar en inglés, porque pues eso, allá todo el mundo te habla en inglés y te quedabas con caras de diablos, ¿qué hago, no? Y ahora como pido algo. Sí, pero es, no, además estás en otro país, otra cultura, sí, no, otra totalmente. Lengua, sin tus padres, sin tu familia, sí. Pero lo mejor fue que tú dijiste, voy, porque lo voy a hacer, ni siquiera lo voy a intentar, lo voy a hacer para sí. terminar mi carrera. ¿Y a qué te comprometes? Pues yo a seguir adelante, a terminar mi carrera, ayudar a las demás personas y si puedo ayudar a la siguiente generación de mis niñas, mis futuros, estoy ya muy orgullosa de estar en el... ¿Lo recomendarías entonces? Mucho, o sea, bueno, sí. ahorita sabemos que ya no, para Puebla no está la convocatoria, pero ¿qué tal que para Campeche sí? Sí, ¿qué les dirías? Les diría que se esfuercen mucho uh-huh. por estar ahí, que en realidad es una maravilla y un privilegio haber pertenecido a la primera generación y que si en algún momento... pudiera ayudar o colaborar en la segunda generación, estaría dispuesta, y que es un orgullo haber pertenecido. Pues es un orgullo para nosotras que hayas venido a este tu hogar, porque de verdad para la familia de EXA 98.7 es muy importante tener estas historias, que vean que sí se puede, que no todo es feo, que no todo es una noticia desagradable, sino que hay historias de éxito como la tuya, y que además eres mujer. Digo, nosotros amamos a los hombres también y a las mujeres, pero hoy en día, pues tristemente todavía tenemos que trabajar con el machismo, con esta ideología de no puedes, tú nada más estás pues para tu hogar, tu comunidad, y qué bueno que tú te atreviste a romper miedos, fronteras, y sobre todo decir soy un ejemplo para que muchas jovencitas se vean reflejadas en ti, y sobre todo descubrir que no importa lo que te diga nadie, ni tu familia, ni tus amigos, tú eres la única que te pones tus límites o tus barreras. Y lo más importante es que decidiste decir, sí, voy a hacer algo nuevo, voy a cambiar, y sobre todo voy a dejar huella en esta sociedad que lo necesita. Muchas gracias, muchas gracias Liz y Patti, un placer de verdad que haya sido nuestra madrina de lujo aquí. Encantada, ¿no? Espero que... Y regresa con más buenas noticias, Patti, para que, bueno, pues así todos sepan que sí hay oportunidad de hacer y de ir cambiando nuestro mundo, a veces tan cargado de cosas negativas, no siempre hay algo lindo que contar, y ay, Liz tiene todo el camino por delante. Gracias. Con muchas más oportunidades. Eso, por favor. Mucho. Creamos en nosotras, las mujeres, empezando por nosotras mismas, ¿verdad? Vamos a una pausa, ¿qué te parece, querida? Por favor. Gracias. Gracias, Irene. Esto es Ser Consciente con Olvia Barranco y Karen Mendizábal. Seguimos en Ser Consciente con Olvia Barranco y Karen Mendizábal. Para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué? Ándale, hay que vivirla. Qué padre, empezar una mañana así, nada de frío. No, y además ya salió el sol. Ah, qué bueno. Buenos días, Alegría. Tenía que ser, Karen, con este programa, este talento, estas visitas, cómo no. Y además es un placer ahora enlazarnos hasta San Diego, sí. porque vamos a platicar con Gaby García, quien nos está colaborando y apoyando en esta sección de paternidad consciente, porque lo necesitamos, porque muchas veces como mamás, como papás jóvenes, o bueno, ya no importa la edad, no sabemos educar a nuestros hijos, y la verdad pensamos por dónde. Que necesitamos la chancla y el cinturón y todo eso, y creo que es momento de cambiarnos, de hacernos consciente. Gaby, muchísimas gracias por colaborar con Ser Consciente, y cuéntame, ¿cómo fue que iniciaste en esta aventura de cambiarnos un poquito a los papás, esta dinámica de hacernos más consciente, Gaby? Hola, Ulvia, hola, Karen, encantada de participar con ustedes. Pues mira, mi camino realmente en estos temas empezó justamente por ser mamá, por creer que yo estudié educación y estudié estimulación temprana y educación preescolar y crianza, muchísimas cosas. Y cuando me convertí en mamá, la verdad es que creí que con todos mis conocimientos iba yo a ser una mamá perfecta y no me iba a costar nada de trabajo. Y pues me topé con la sorpresa, como cualquier mamá, que realmente de ser mamá no sabes nada.
Entonces, pues entre lo que me enseñaron mis hijos y los problemas a los que me fui topando poco a poco, pues sentí la necesidad de empezarme a formar un poquito más en estos temas, porque sentía yo una gran responsabilidad y pues al final mi intención era hacerlo lo mejor que pudiera. Entonces me metí a estudiar hace 8 años en todo esto y la verdad es que es algo que ha transformado mi vida y mi práctica como mamá. Y bueno, ya radicas allá en San Diego, dijiste, pues de aquí soy y voy a enseñar todo lo que tengo, ¿no? Porque ahora tienes 3 hijos y me imagino que del primero, como fue la educación ahorita con el último, es totalmente diferente, Gaby. Totalmente diferente, Ulvia. La verdad es que sí, mi práctica ha cambiado del cielo a la tierra y en los niños se nota, en los niños se nota, pero bueno, también aún al grande, aunque ya no le toqué tan consciente de chiquito. Sí, le impacta, al final todo impacta. Oye, Gaby, la verdad es que ser mamá, yo sí digo que es un trabajo difícil. Hermoso. Pero al mismo tiempo hermoso, y de eso vamos a ir platicando, ¿verdad? En los siguientes programas vamos a encontrar, pues... también muchas herramientas, muchas opciones de poder hacer las cosas a lo mejor diferente a como a nosotros nos educaron, ¿no? Vaya, nunca está de más tener una guía en este aspecto, sobre todo en el mundo en el que hoy vivimos, en donde sí necesitamos que nuestros niños pues sepan por dónde ir y cuál es el camino correcto. Así es, Karen, la verdad es que como decía hace rato, nadie nos enseña a ser papás. Y sí, es muy importante, a veces dudamos, ¿no?, de si estamos haciendo las cosas bien, si vamos por buen camino, si es lo correcto lo que estoy haciendo, porque al final todos los papás lo que tratamos, bueno, la forma en la que tratamos de educar, pues es desde el amor, ¿no? Pero eso no nos exenta de equivocarnos. Entonces, mientras más herramientas tengamos de cómo ejercerlo de manera como más responsable, pues es un privilegio, la verdad. A mí me ha cambiado la vida. Oye, Gaby, escuchábamos en la cápsula anterior los errores que realmente cometemos, como esta frase de no pasa nada. Y te lo digo porque a mí me marcó y a partir de que escuché la cápsula comencé a corregirlo, porque yo era de las que mi hija se caía y yo le decía, no, mi amor, no pasa nada, párate y todo va a estar bien, no pasa nada, no pasa nada. Y de pronto cuando te escucho dije, Dios mío, todo lo que he hecho a lo largo de 4 años decía, no pasa nada, y ahora cada que se cae o pasa algo, la verdad agarro, la abrazo, hago sentir sus emociones, como bien nos dices, de estás enojada, te dolió, estás triste, ok, mi amor, si pasa algo, te abrazo, va a sanar y pues adelante, no, ten más cuidado. Pero eso que muchas veces lo vemos tan natural, ¿cómo puede afectar en un niño? Pues mira, Olvia, la cuestión aquí es que no estamos siendo la referencia lógica de lo que está pasando en el niño. Entonces, al final lo que sucede es que los confundimos, porque ellos están sintiendo algo, pero también confían en nosotros y creen que lo que nosotros decimos es la ley, porque somos sus padres, ¿no? Entonces, en el momento que decimos no pasa nada, en ellos entra un mensaje instantáneo de no, no pasa nada, no pasa nada. ¿Y qué pasa? Pues bloquean sus emociones, suprimen sus sentimientos, y pues eso no es sano, porque al final todo eso son cuestiones que se van atorando en nuestro ser. Y no es nada sano guardar emociones y sentimientos. Lo sano es sentir si estoy triste, sentir si tengo miedo, sentir si me asusté, sentir si estoy enojado. Y las emociones pasan. Y es enseñar a los niños a tener esa fortaleza de enfrentar. Ahorita son retos pequeños como me caí, como no me dieron las galletas o las cosas no salieron como yo quería. Pero eso nos ayuda a ir formando esa resiliencia, que es esa capacidad de sobreponerse a las dificultades naturales del mundo. Entonces, al final les vamos fortaleciendo y no les vamos enseñando a suprimir sus emociones y a que realmente no pasa nada, porque eso no es verdad, sí pasa. Oye, si queremos una mejor humanidad, pues tenemos que empezar desde la casa y con los chiquitos. Así es que, pues, te vamos a tener todos los sábados, Gaby. Muchas gracias por sumarte al equipo de Ser Consciente. Seguramente aprenderemos mucho. Y hay que predicar con encantada. El ejemplo, Gaby. Encantada de participar con ustedes. Con muchísimo gusto. Que sea un gran éxito este proyecto. Muchas gracias, Gaby, así será, y bueno, que sirva de ejemplo para muchas familias que hoy tenemos que dar el paso, tenemos que cambiar, tenemos que atrevernos. Gaby, saludos hasta San Diego y nos escuchamos el próximo sábado. Vamos a una pausa, claro, no se vaya, regresamos. Saludos, Gaby.
Esto es Ser Consciente con Ulvia Barranco y Karen Mendizábal. Esto es Ser Consciente con Ulvia Barranco y Karen Mendizábal. Tu bienestar es total. Es integrar lo físico, mental, social, espiritual y emocional. Si cada una de estas dimensiones se encuentran integradas con armonía, tu salud será envidiable. Hablemos de la importancia de la salud holística. Ser conscientes de masticar suficiente la comida es indispensable para que nuestro cuerpo pueda aprovechar los nutrientes que necesitamos. La digestión empieza en la boca y en el cerebro. Masticar la comida, incluyendo los jugos, aunque suene raro, es indispensable para una buena digestión. Al masticar, enviamos señales a nuestro cerebro que corresponden al tipo de comida que estamos ingiriendo, y el cerebro responde a estas señales produciendo las enzimas y ácidos necesarios para digerir nuestra comida ya en el estómago. Estas señales también funcionan para producir las hormonas que nos avisan que estamos satisfechos. Poner atención en masticar significa comer de manera más consciente, ya que nos forza a comer más despacio y esto permite que no comamos de más. Otra ventaja es que al masticar bien nuestros alimentos están suficientemente lubricados por la saliva, facilitando su trayecto al estómago, la digestión y la absorción en el intestino. No solo eso, masticar bien también mantiene tu mandíbula, encías y dientes sanos y fuertes. No masticar bien la comida puede provocar que dejes de aprovechar hasta un 60% de los nutrientes de tu comida. Se recomienda masticar un mínimo de 25 veces hasta que puedas deglutir tu comida con poco esfuerzo. Soy Gaby García, especialista en salud holística. Esto es Ser Consciente con Ulvia Barranco y Karen Mendizábal. Oye, qué importante es esto y forma parte de lo que estábamos platicando al inicio del programa, que vas tan rápido en la vida que hasta comer ni siquiera lo disfrutas. Oye, ¿a poco no? Ya ni masticas, te pasa la comida. Yo la verdad, por el trabajo, en algún momento comía en el coche. Y ahí vas, ¿qué vas a estar pensando en cuántas veces masticas? La verdad, no. Y luego te quejas, ¿pero por qué tengo unos kilos de más? Pues porque ni siquiera comemos bien. Pues ¿saben qué? Entonces, hoy, a comer bien, despacito, disfrútenlo. Y bueno, de esa manera vamos a ir teniendo una mejor salud en general. ¿Y sabes qué? Que es hacernos consciente de qué es lo que estoy metiéndole a mi cuerpo. Desde la papa, la grasa, el refresco. O sea, realmente hacernos conscientes de qué es lo que me hace bien, lo que hace mal. Y aunque a veces lo sepamos, como que nos gusta la mala vida, no caben. Hay que nutrirnos. Y hay una gran diferencia entre comer por comer Y saber comer, saber lo que vas a comer. Oye, y además ya cambiando de tema, pues es fin de semana, qué rico que tenemos muchas actividades. Pero antes de platicar de esto, pues nos vamos a un corte comercial y regresamos para que sepamos disfrutar el aquí y el ahora. Esto es Ser Consciente con Ulvia Barranco y Karen Mendizábal. Seguimos en Ser Consciente con Ulvia Barranco y Karen Mendizábal. Disfrutar del fin de semana y desde luego todo lo que se ofrece en Puebla capital y también en sus alrededores. Si queremos salir al interior del estado, seguramente vamos a encontrar algún lugar hermoso y algo que hacer. Nos vamos hoy a la noche de museos, ya para empezar. Ya, así que si llueve, pónganse su impermeable, botas, el paraguas, todo listo para recorrer el centro de la ciudad. Y mañana no se pierdan este extraordinario concierto en el Auditorio de la Reforma. También sirve para que podamos ir a la zona de los fuertes, a recorrer en familia, hacer ejercicio y hacer fila porque se llena. Entonces tomen sus precauciones y lleven a sus pequeñitos ahora que están de vacaciones. Es bien importante que los acerquen a pues todas las expresiones artísticas. De esa manera, mira, también vamos entrando en armonía. Y nosotros, bueno, pues creo que ya nos vamos. Lástima. Margarita se acabó. Ustedes hasta las 12 del día, pero Chava tiene que entrar. Y Chava, muchas gracias. Controles. También va a ser nuestro padrino ahorita, a ver qué se nos va a invitar. Chava, te vamos a esperar, tú no te preocupes. Gracias, Chava, y recuerden nuestras cuentas en Facebook, Ser Consciente, Twitter, @Ser Consciente, FM o @UBarranco TV.
Y bueno, aquí nos pueden seguir en redes sociales. Muchísimas gracias también a Ana Montero, porque es la cabeza de este proyecto. Y está en aquí. Cabina, se despertó temprano en sábado. Dijo: no voy a estar con el novio, ayer no salgo, no me voy a cenar. Hoy voy a producir Ser Consciente desde cabina. Y también a mi familia, mi gorda hermosa, que está aquí. No, hombre, mira. Desde temprano también me la puse a chambear. La levantaste temprano. Qué barbaridad. Bueno, hay que sernos conscientes desde pequeños. Y desde muy tempranito, así es que disfruten el fin de semana, esto apenas está empezando y el próximo sábado aquí los vamos a estar esperando. Recuerden, hay que dar besos, abrazos y apapachos y sobre todo sintonizar la frecuencia de EXA 98.7 de FM, la frecuencia que abre tu conciencia. Bye bye. Tribuna Comunicación, Fuerza en Medios, presentó. Ser consciente. Solo por EXA 98.7. La frecuencia que abre tu conciencia. Nos escuchamos en la próxima emisión.